Bueno, ¿me escuchan atrás? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Quiénes nacieron en los noventas? Levanta la mano. Temo decirles que se perdieron una gran cosa. En las Olimpiadas del 92 existió una cosa que se llamó Dream Team de toda la cuestión de básquetbol, donde estuvo, bueno, todos los dioses de la NBA que existieron, incluyendo Michael Jordan, como lo pueden ver aquí. Es interesante porque Estados Unidos en términos de básquetbol siempre ha sido como relativamente bueno, pero cuando pasó esto fue así como, wow, ¿no? Valía la pena ocupar espacio de mi tiempo para sentarme a ver televisión. Era increíble. El asunto es, ¿por qué eso no se repite? Pues porque es muy difícil. O sea, crear un equipo así es muy complicado, pero no se apuren. Yo soy Mauro Parra, mi Twitter es @MauroPM, por si alguien quiere seguir la conversación eventualmente. Yo trabajo en una startup en San Francisco que se llama Accelerator. Y bueno, hacemos un framework para aplicaciones móviles en Android y en iPhone. Pero bueno, después de comercial, vamos a ponernos en un contexto en el cual, pues pienso que ustedes son una persona que tiene una idea, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me dijeron que van a hacer una startup. Entonces tenemos que partir de algún lugar. Tienen una idea, van y pichean a todas partes, ¿no? A la abuelita, a la familia, a los amigos, ¿no? Están en el bar y solo hablan del tema. Lo he visto, por eso les comento. Pero bueno, eventualmente consiguen $3, ya sea si se los da su familia, sus amigos, algún tonto con Conacyt, que da lo mismo. Y bueno, ¿ahora qué? ¿Ya tienes el dinero? ¿Ya tienes la idea? No tienen que ser mucho dinero, por cierto, ¿eh? Es muy interesante porque tienen que pensar ustedes en que nada más van a ser como un primer producto, una beta o una alfa, que tiene que verse bien, que tiene que funcionar, y ahorita vamos a ir al tema, pero el tema es, ya tienes la idea, ya tienes un poco de dinero, ¿y a dónde vas? Pues hay un montón de problemas. ¿Por qué una startup no funciona? Ah, pues porque la gente llega y tiene una idea y tiene $3, pero muchas veces no sabe de marketing o de simplemente administración, porque, ¿sabrán ustedes? Yo tengo una compañía aquí en México. Yo no puedo tocar nada de la administración. Hay alguien que es experto en eso. Si yo ni siquiera puedo manejar mis propias finanzas, ¿cómo voy a manejar las de una compañía? ¿No? Entonces, bueno, hay una cuestión de que carecemos de mucho conocimiento, ¿no? O sea, tienes una idea, tienes dinero, pero tal vez no sabes de ingeniería, o no sabes de diseño, o no sabes de marketing, o no sabes de administración, o no sabes como el curso de financieras 1-1, ¿no? O sea, ese es el gran problema. Y en realidad, no tienes nada. Una idea no es un negocio, una idea no es un producto. La ejecución es lo que los convierte en un producto o un negocio. Pero una idea y tener $3 en la bolsa, bueno, si voltean para allá, hay un montón de gente así, para allá hay un montón de gente así, todo el mundo. Ahora, ¿qué más? Cada minuto que está pasando y que ustedes no están avanzando hacia algún lugar, es decir, hacia la creación de la primera versión o lo que sea, están perdiendo dinero, cada minuto. Si alguien se interesa, hay una cosa que se llama Game Dev Tycoon, que es un juego de simulación súper sencillo. Simula la historia de los videojuegos y que tú tienes una compañía de software. Es increíble todo lo que te puede enseñar en términos de gastos mensuales, si tiene éxito o no, si quieres hacer marketing o no. De verdad es increíble. O sea, y además es súper tonto, ¿no? Porque realmente lo abres y dices, ah, esto es muy sencillo. Pero cuando empiezas a ver toda la complejidad, te das cuenta de que un negocio no es tan simple. Es un simulador interesante, porque más que de juegos, es como incluso como de la idea de qué es tener tu compañía. Entonces, va más allá. Y bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los gringos son así. Los gringos de repente te enseñan cosas como sin querer, ¿no? Con simuladores, en las películas, todos vamos a aceptar a los aliens porque ya vimos que son buenos, cosas así. Pero bueno, tienen dinero, tienen una idea, nada más. Entonces, básicamente es el horror total, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Y bueno, peor si ustedes son founders que no tienen o conocimientos técnicos
o conocimientos de algo relacionado con el producto así a fondo, eso ya está cañón, ¿no? La idea es, no se apabullen, tranquilos, ¿no? El Imperio Romano no se hizo en un día, relax, ¿no? Aquí es muy cuidado, muy problemático el asunto, porque tenemos que ir rápido, pero tenemos que ir con cuidado. Hay muchísimos detalles en el camino, legales, económicos, de cuentas bancarias. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué tipo de cuenta bancaria tienen que tener para un startup? Yo tampoco sabía. Es horrible. Es una cuestión de que tienes que revisar una matriz así de 20 opciones y cuál es el mínimo que tienes que tener. O sea, es como un infierno. En realidad sí hay que tener como mucho cuidado. Pero bueno, no todo está perdido. El paso uno sería, en este proceso, ya, acuérdense, ya tienen la idea, ya tienen el dinero. Te buscas un mentor. En este caso, por ejemplo, les recomiendo a Andrés B., que es un genio. ¿Por qué? Porque te dice las cosas como son. Entonces, mucha gente me dice, no, es que es bueno que tus amigos te apoyen en tu startup. No. Es bueno que conozcas a alguien que sea suficientemente ojete para que te diga la verdad. Eso es lo que te importa. Eso es lo que realmente te es útil. No importa cuando tu mamá o tu papá te dice, ah, qué bien que estás haciendo tu compañía. Muy bien. Eso no sirve de nada. Ellos te van a decir eso siempre. Tus amigos te van a decir eso siempre. Tu esposa, tu pareja. Necesitas a alguien que te diga la realidad, la verdad. ¿Sí? Por cierto, si alguien no les había comentado, para hacer su propia compañía, ya sea en una modalidad tradicional o en un startup, se necesita tener la piel bien dura. Esto no es como para, ay, es que me dijo feo, ay, es que no sé qué. Es muy sencillo, la receta es la siguiente. Escuchas lo que te dicen, aunque sea mierda, la tomas, la recibes, la agradeces, te vas y decides si te sirve o no. Pero ni te lo tomes personal, ni te enojes, ni nada. La gente lo único que está haciendo es darte tu opinión. Y te conviene más si esa opinión es sincera, porque entonces tiene más valor a la larga, ¿saben? Entonces, bueno, no quiero decir que Andrés sea ojete, pero de verdad que si tienen una idea, vayan y platiquen con él o mándenle un mensajito. Es increíble, así, absolutamente increíble. El paso dos. Andrés. ¿Perdón? Porque es conveniente, es decir, está aquí en México, es argentino, pero vive aquí en DF, por el área de Roma Condesa Polanco, y es buena onda. O sea, sí te puede dedicar un poco de tiempo, porque es otro tema. Digamos que él tiene un chorro de compañías que ha hecho y que ha vendido. Okay. Digo, para tener un poquito de contexto. Sí, es un genio. Que eso es un poco lo que voy después a platicarles, de hecho. Gracias. Pero bueno, el paso dos es establecer un producto mínimo. Un gran error que todo el mundo tiene es que empiezas, quiero que mi producto tenga estos 30,000 features y que lo tengamos en 6 meses. No, por favor. Recuerden, no sé si alguno de ustedes, ¿quién usa Linux? Levanten la mano. Ah, bueno. Hay un concepto bien chido en Linux. Qué chido que lo usen, yo ya no lo uso más que en los servidores, pero hay una cosa que sí me enseñó y que le agradezco y que sigo usando en mi Mac porque tiene BSD y, bueno, eso fue para los geeks. Pero bueno, el chiste es, lo que vayas a hacer, que sea algo muy sencillo, haz una idea simple, pero que funcione bien siempre. ¿Sí? En Unix o en Linux, el espíritu es, no hagas el megaprograma. Haz un pequeño microprograma que haga una sola cosa bien, todo el tiempo, y los encadenas, por ejemplo. Pero al menos es una situación manejable. Ya después que tienes esta solución que funciona bien siempre, puedes irle como creciendo. Pero no empiecen con algo como, no, es que has visto Facebook, yo quiero hacer un Facebook. No, o sea, aguante, no es la idea. O sea, enfóquense en hacer algo bien, aunque sea pequeño, porque eso también va a mostrar qué capacidad tienen para poder crear algo. Recuerden que les decía, piel dura, ¿por qué? Porque te caes un montón de veces. O sea, alguien alguna vez me preguntó, ¿para ti qué fue la universidad?
mira, fui a la universidad, me parece que 4,225 días. Entonces me caí 4,225 veces, pero me levanté pues una más, ¿no? Porque aquí estoy. Fue muy duro, ¿no? Eso lo agradezco ahora porque, bueno, pues ahora puede pasar lo que sea y es así de sí, claro, no hay problema. No todos tenemos eso, ¿no? Hay gente que se hizo muy fácil la universidad o no fue a la universidad o cosas así. Entonces, es complicado de repente como que ser fuerte. El punto es, lo que tienen que demostrar, si es su primera startup, es que pueden hacer algo bien, o sea, como medio el ciclo bien. No tienen que triunfar. O sea, de hecho, de preferencia, ayer platicábamos, si van a fallar, pues fallen rápido, ¿no? Para que se vayan a la siguiente. ¿Por qué? Porque ya aprendieron un montón. En la segunda ya no tienen que hacer lo de, ay, ¿y lo legal? No, pues lo legal ya te lo sabes, ya lo hiciste. Y lo financiero, ya te lo sabes, ya lo hiciste, ¿sabes? Tienes menos problemas, ya tienes más tiempo de CPU para poder hacer cosas. Pero bueno, después de que tienen la idea, el dinero, el mentor o los mentores, y su definición del producto, pues tienen un problema bien grave, porque ahora tienen un reto bien interesante. Finalmente nos lleva al tema de esta conversación, que es, pues vas a hacer un equipo. Eso de formar equipos, por cierto, pensando en una compañía de tecnología, es complicadísimo para todo el mundo, ¿eh? No crean que, no, es que yo soy diseñador y por eso me cuesta trabajo. O yo soy contador como su compañero de allá y por eso me cuesta trabajo. En realidad no es cierto. Incluso para la gente técnica le cuesta trabajo crear como un equipo bien. Porque además un equipo no solo tienes al Michael Jordan que programa súper chido, sino tienes que hacer que todos jueguen porque es un equipo. No es una estrella, porque también puedes contratarte a un solo güey y entonces que haga todo. Pero eso no necesariamente va a ser sano. Pero bueno, ¿cuáles son los recursos que tienen para poder contratar o crear un equipo? Pues los clásicos, ¿no? Recursos humanos, esta cosa de Adecco, estas cosas en general de los headhunters y demás, ¿no? No manchen. O sea, yo en mi experiencia, he trabajado en muchas compañías. Cuando me enfrento con recursos humanos, dices uno, oye, esta persona no sabe nada de tecnología, no sabe nada del problema a resolver, no sabe nada de nuestro equipo, no sabe nada de nada. ¿Y cómo carambas va a seleccionar quién nos quedamos y quién no? Es totalmente ilógico. Yo no entiendo por qué sigue existiendo recursos humanos. De verdad que no. Al menos una compañía de tecnología carece totalmente de sentido. Por ahí no va, ¿no? Ahora, vas a conseguir a alguien. Pues esto es más arte. ¿Alguna vez han escuchado eso de, ay, alguien es curador de arte? Pues básicamente revisa un montón de obras y dice, esto está bien, esto va con esto, o esto, guárdalo, ¿no? Es eso en realidad. O, más exactamente hoy en día, pues es como pescar, vas a pescar personas. De hecho, por ejemplo, en cosas como, si han ido a República del Transador a comprar algún tipo de equipo de cómputo, hay gente en la calle que te va diciendo, equipo, no sé cuándo. Esos son los pescadores, ¿sí? Es gente que va trayendo gente. Pero bueno, si les digo que no sirve eso de Adecco y eso, y por ejemplo, no me pregunten de cosas como OCC y demás, porque pues tampoco como que me han funcionado, pues ¿para dónde jalo, no? Porque además, si se fijan, bueno, tal vez esa broma es demasiado, pero ¿te vas por compañías a buscar compañías en Wall Street o te vas por Broadway a ver a quién encuentras? ¿Sí? Es difícil. Bueno, pues ahí les va mi método. Yo he hecho como equipos técnicos, he hecho ya 4 aquí en México. He ayudado a hacer el mío en Silicon Valley. De los 4 que he ayudado a hacer, los 4 han tenido su producto. Entonces, bien. Vamos a ir parte por parte. ¿Conocen GitHub? Bueno, ¿quién no conoce GitHub? Levanten la mano, no hay ningún problema. GitHub es un Facebook, pero de programadores. Y entonces, en lugar de poner fotos de gatitos, ponen código. Ajá, así, tal cual. Están bien locos. Yo no les entiendo nada. Aunque, bueno, yo también cada vez que puedo pongo algo porque
me sube puntos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es bien interesante porque eso refleja muchas veces la pasión, porque hay otro tema bien interesante que muchas veces en México no, como que, yo lo que busco como recursos humanos es una persona que haya estudiado bien, ¿no? O sea, que haya habido una buena escuela, que tenga su título, que tenga sus diplomados, pues que vaya a llegar todos los días a las 9 de la mañana, que se vista bien, ¿no? Que se sepa poner una corbata. Eso es idiota. Lo que yo quiero de un programador, si yo lo voy a contratar, es, mira, a mí no me importa a qué horas llegues. A mí lo que me importa es que si yo te pido que hagas este cacho, cuando tú llegues lo haces y me lo entregas ese mismo día. Y ya, o sea, es así como de simple. Pero no solo eso, sino también es, cuando tienes a alguien que está metiendo cosas en su GitHub como loco, no le pagan por eso. Es su Facebook, acuérdense. ¿A ustedes pagan por facebookear? No. A estos cuates tampoco. ¿Qué les dice eso? Pues la pasión. Les encanta eso del código. Les encanta estar ahí en la compu, ¿no? Como dirían las abuelitas. Es que ese niño se la pasa todo el día en la computadora. Ustedes quieren esa gente. Esa gente que es apasionada. Que es como difícil, ¿eh? Porque viniendo de un problema colonial y así, todo el mundo es así de, no, papel para esto, papel para esto. Yo necesito pasión, yo necesito papeles. Pero bueno, otra opción, LinkedIn. LinkedIn, curiosamente, ha sido un poco más serio, ¿no? En México se ha tomado un poco más serio, con sus excepciones, ¿no? Pero bueno, vas ahí y dices, ah, yo quiero buscar programadores en mi zona. Que eso suena como Match.com y OkCupid, pero no importa. Quieres buscar programadores en tu zona y básicamente te va a mostrar una serie de nombres y una serie de personas. Bien, está muy chido. ¿Por qué? La razón por la cual, por ejemplo, OCC falla es porque tienes a fulanito de tal. Está en la página web, fulanito de tal, bla. ¿Quién es fulanito de tal? Ah, pues dice que hizo tal cosa. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Alguna vez han escuchado esto de que el que anda con lobos aullar se enseña? Ah, bueno, a mí muchas veces me interesa más saber con quién se juntan que a veces dónde estudiaron. ¿Por qué? Porque si te juntas con gente muy buena, algo se te ha de pegar. O sea, aunque sea por osmosis. ¿De verdad? O sea, por supuesto. Pero bueno, eso es una. SG Talento. Tienen un concepto bien interesante. Igual, mucha gente sube sus datos, no sé qué, pero empieza a ponerse ellos mismos como niveles más entendibles de dominio en tecnología, ¿no? Entonces, así me ha gustado, va bien. ¿Dónde más encuentro gente? Todos esos tres no necesitan salir de su casa, en la sala, ¿no? O como los anuncios de esta universidad en línea. Aquí obtuve mi primer 10 y muestran una cama, ¿no? Pues igual, ustedes pueden buscar a su primer team directo desde la cama con esas tres personas. Después, ¿qué más puedo hacer? Porque mira, yo soy una persona de personas, de ir a ver gente. Fine. Vea estas cosas de Super Happy Dev House, que básicamente 12 o 24 horas se juntan unos locos que no se bañaron, que están comiendo solo como chetos y coca y así, con sus computadoras, y están haciendo cosas. ¿Cosas de qué? ¿Alguien se los va a pagar? No. Cosas que les emocionan, cosas que les apasionan. Esa es la gente que deben de conocer. No los programadores que llegan así de, no, mire, es que aquí está mi currículum y yo sí me sé poner la corbata porque, mire, aquí estoy. No, es esa gente. Entonces, bueno, Super Happy Dev House, al menos en Ciudad de México, pasa, me parece, una vez al mes, una vez cada dos meses, sepa Dios. Está este evento de Tech Startup Nights, que precisamente la idea es mucho, vamos a juntar a la gente que emprende con la de tecnología y la de diseño y la de negocios y wow, va a pasar algo. Pues sí, vayan, conozcan a la gente, vean con quién se juntan, fine, ¿no? Los hackatones. Se organizan varios hackatones, al menos en Ciudad de México, donde, sí. Yo tengo una duda, porque, ok, aquí estamos varios startuperos, pero
si tú nos estás recomendando que vayamos a estos, ¿qué tal si él es diseñador pero tiene una idea de para videojuegos? Entonces, si todos somos como estrellas, ¿cómo podemos, cómo él me puede enrolar a mí o yo cómo lo puedo enrolar a él para que todos vayamos hacia un mismo objetivo? Si cada quien tiene como objetivos diferentes porque todos somos estrellas. Vamos para allá, eventualmente llegaremos a ese tema, pero bueno, gracias. Okay. La otra cosa también se me olvidó mencionar, por ejemplo, lo de Startup Weekend, también, ¿no? Se ven, hacen cosas. Ahora, el punto interesante que menciona ella es, no, pero ¿qué tal si yo, no sé qué? Vayan a mirar. Hay un valor bien interesante, nada más vayan a ver. Ni siquiera tienen que hacer un proyecto, ni siquiera tienen que abrir sus cartas. Piensen en una idea tonta, ¿no? O sea, un producto tonto, así de, ah, yo quiero una aplicación que tome fotos y las geolocalice y aparezca en una página web. Bueno, se llamaba Flickr, ¿no? O algo así, pero la cuestión es, vayan y vean. ¿Por qué? Porque van a emerger las personas pues que valen la pena o que saben, ¿no? Y entonces vas y los invitas. ¿Cómo los convences? Ya depende de la magia de cada quien. Es muy complicado eso. No hay una receta, de verdad que no. Porque además cada persona es diferente. Pero bueno, los hackatones, hay hackatones como sociales, hay hackatones no sé qué. Puede haber perfiles, está bien interesante. Vayan, vean, observen. Vean sobre todo también las premiaciones. Vean cómo presenta la gente, ¿no? Porque además hay otro detalle. Ustedes una persona en su equipo no quieren que solo programe chido. Quieren que pueda hablar español con ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, que eso va para la gente de... Ahorita los quemo. Pero bueno, ¿cuánta gente hay del poli? Muy bien. Yo no estudié ahí, pero bien. Meetups. Lo de los meetups es increíble. A mí me encantan. Yo he ido a varias, en varios lugares del mundo. Casi cada vez que voy a alguna ciudad de visita, busco si hay una meetup y voy y conozco. Ahí conoce a toda la gente. Está increíble. O sea, conoce a toda la gente, tanto de business, como de aplicaciones, como de tecnología, de lugar. Si se mudan de ciudad, busquen eso. Es increíble. Y conocen gente interesante. Vayan a las universidades. Hoy en día, los equipos que he visto que están más chidos a nivel técnico, pues han sido, por ejemplo, gente del poli, ¿no? Yo siempre hago la broma. Yo nunca estudié en el poli porque la verdad es que me daba como un poco de flojera, ¿no? Entonces, como quería algo fácil, me fui a la Facultad de Ciencias de la UNAM, que pues básicamente era matemáticas, ¿no? Pero la cuestión era, yo siempre he pensado, desde muy chavito, que un ingeniero del poli le podías dar basura y te hacía una nave espacial, ¿no? Un poco como la NASA funciona así, de hecho. Te dan una bolsa o una caja de basura y tienes que hacer algo que valga la pena. Mi percepción de la gente del poli es eso, que puede hacer como lo que sea. Pero bueno, el concepto en realidad es, vayan a las universidades, fíjense, ¿quién hace eventos? ¿Quién está dando conferencias de los chavitos, de los estudiantes? Ah, pues, volteen a verlos a ellos, algo han de tener, por algo han de estar haciendo esas conferencias, algo traen, ¿no? Alguna pasión, o simplemente les gusta socializar, qué sé yo. Por último, Twitter y Facebook. Ustedes parecerá súper tonto, ¿no? Así de, ¿tú de verdad pondrías en tu Twitter así de, busco programador de PHP ahora mismo? Pues sí, sí lo he puesto. Y sí, sí los he encontrado. Y sí, sí ha funcionado, ¿no? Pero bueno, nunca está por demás. Bueno, ya encontraste algunos candidatos. Ya dijiste, ah, ese cuate me llamó la atención, esa chava también y ese amigo también. Chingón. Salgan y pregunten. ¿Quieren hacer una aplicación de Android? Pues vayan a preguntarle a Enrique Díaz, que es el expertísimo de Android, pero que no les va a alcanzar el dinero para contratarlo, de que les diga, güey, ¿quién es chingón? O sea, ¿quién que no sea tú? Es chingón, en Android. Entonces ya les va a decir, ah, no, mira, este chavito anda bien prendido, este chavito también, bla, bla, bla. Lo mismo, ¿no? Ah, es que quiero a alguien que me haga una aplicación en San Marín. Pues vas y le preguntas a Miguel, oye, Miguel, de toda la gente que conoces en México y que te escribe, ¿quién crees que tiene algún tipo de valor? Mi punto es, pues vas y le preguntas a la gente que sabe.
Normalmente cuando tienes una startup no tienes dinero para pagarle a Norberto Ortigosa para que vaya y te haga tu aplicación de iOS. Si yo tuviera dinero, lo contrataría, créame. El punto es, puedes ir y preguntarle, oye, ¿tú a quién recomiendas? ¿Sí? Entonces, eso no está por demás. Además, normalmente es gente muy accesible, ¿eh? O sea, yo todas las veces que me ha acercado a alguien a preguntar, bueno, hasta Richard Stallman me contestó y me dijo, no uses eso porque no es software libre. Como siempre. Pero bueno, ya consiguieron a alguien, ¿no? Ya lo fueron a buscar, ya lo pescaron, ¿no? Ya el experto les dijo, bueno, no está tan mal, ¿no? No está tan mal, es razonable, ¿no? Al menos no te va a quedar mal. Entonces, bueno, ¿y ahora qué evalúas? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo calificas? Porque yo parto del hecho de que no todo el mundo es técnico, ¿sabes? O sea, incluso yo, por ejemplo, yo me dedico a hacer tecnología, ¿no? Todo el tiempo. Pero si me dicen, ah, ¿sabes hacer Vuforia? Yo diría, pues hice 3 demos, pero realmente así como que digas, qué barbaridad, no. Pero sí sé 2 o 3 personas en esta ciudad que son expertos. Entonces, bueno, el punto es, ¿cómo calificas a esa gente que realmente te vaya a ser útil? Pues investigalo, stalkéalo, ve e investiga sus conexiones en GitHub, sus conexiones en LinkedIn, con quién platica en Twitter, con quién platica en Facebook. Sus amigos son estas personas que te digo que son los que saben qué onda en el ambiente. Son amigos de estos cuates de Android Titan y de Only Angel que hacen aplicaciones Android nada más porque se divierten. Entonces, tal vez vale la pena, ¿sabes? O sea, es como el primer approach. O sea, realmente ver, pues, de quién estás hablando. Que digo, no, dicho sea de paso y non-disclosure y demás, a la gente de Seguridad Nacional y demás también le encanta hacer eso. Ustedes lo pueden hacer también y lo pueden hacer igual de bien seguramente porque no necesitan mucho. Pero bueno, otra cosa importante, ve a su GitHub o pregúntale si tiene código publicado o pregúntale si tiene un proyecto de software libre. Eso es interesante. A pesar de que la gente que hace software libre normalmente es un hippie, son gente muy apasionada y que sabe programar muy chido, ¿no? Es increíble. Entonces, es bien padre porque o bien los puedes convencer para que te ayuden y tienes un súper programador o le puedes pedir ayuda que te consiga alguien que sea súper programador y que esté interesado en hacer lo que tú estás haciendo. Si pueden tener acceso al código es aún mejor porque hay gente que, bueno, ya cuando ves como las entrañas de lo que hace, dices, ay, híjole, pues le falta refinar un poco el asunto de su estilo o cosas así. Suponiendo que saben del asunto, ¿no? Pero bueno, no importa. Súper importante, ya que tienen identificado a alguien, ya que lo investigaron, ya que revisaron si tiene código, pues invítale a un café. Velo, persona a persona. Yo me he dedicado por diversas razones, disclosure, no por seguridad nacional, a estudiar diversas ocasiones el comportamiento de la gente, las reacciones, ¿no? Físicamente, vamos a leer las reacciones de la gente, del cuerpo. Cuando yo les digo algo, ¿qué pasa? Su amigo, por ejemplo, ya se aburrió porque está saltando del asiento, ¿no? Eso o tiene algún tipo de enfermedad. Pero el asunto es, mucha gente piensa, bueno, eso varía mucho, ¿no? Hay gente que piensa que el 60% de la comunicación es no verbal, pero hay gente que llega a decir que hasta el 90% de la comunicación es no verbal. Entonces, en este mundo del internet donde yo te mando un correo, yo te llamo, no. Si ustedes van a contratar a alguien, tómense el tiempo de ir a tomar un café. ¿Para qué? Para que lo vean, para que vean cómo se comporta, cómo habla. Ustedes empiezan a decirle su idea. Cuando le platicaste tu idea, ¿se emocionó? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Ahora, tú tienes que abrir tu carta, ¿no? Y dices, ah, yo quiero hacer esto y necesito a alguien con esta tecnología. Sí, no. Si apenas vas a empezar el proyecto, sé como flexible. O sea, tal vez él, como experto, te puede recomendar una mejor tecnología. Pero incluso esa plática te aporta información de qué tan interesado está en hacer cosas de veras, de verdad. O sea, no solo es, ok, me vas a pagar 200 varos la hora y qué tengo que programar. ¿Qué lenguaje no me importa? Yo lo hago chingón y como robot. Esa gente a veces no está apasionada de la manera que quieres. ¿Sí? Te va a funcionar, pero en fin. Muy importante. Hacer un equipo
es igual o peor que conseguirse una novia, novio o lo que les guste a cada uno, ¿no? De verdad que es muy complicado. Tienes que ver, hay química, la persona me cae mal, porque además, aparte del lenguaje corporal, hay un problema, por ejemplo, incluso de olores. Y no me refiero a que la gente se bañe o no se bañe. Hay gente que nos cae mal porque sí. Hay gente a que no soportamos mucho tiempo, solo porque sí. No sé si se han dado cuenta. Eso es a nivel bioquímico, súper raro. Yo no entiendo por qué pasa, porque no tengo tanto tiempo de revisar. Pero sí me he dado cuenta de eso. Entonces, ¿les cae bien? ¿Tiene cosas en común? ¿Tiene intereses comunes? ¿Realmente está interesado en una cuestión como su proyecto en el cual tienen 3 pesos y es solo una idea? ¿Sabes? O sea, porque tiene que ver muchas cosas. Después, pregúntale de él, pregúntale de ella, pregúntale de su código, pregúntale de qué hace. ¿Ves pasión? ¿Se emociona? Si se emociona, si está así de, no güey, es que entonces hice esto, hice lo otro, hice no sé qué, y funcionó perfecto. Y un día me quedé toda la noche porque tuve que arreglar una madre. Si se apasiona, ya están del otro lado, ya casi están así de, póngale un anillo, ¿no? Así, literal. Bueno, la cuestión es, ¿le apuestas? Porque al final del día, yo no sé quiénes de ustedes va a casinos, pero todos se ven demasiado jóvenes, yo creo que no van. Al menos no he visto a ninguno de ustedes en el casino. Pero, fuera de que hay buena vodka y te diviertes, las apuestas no es una cuestión analítica normalmente. Claro, hay números y hay análisis y hay predicciones, pero las apuestas es una cuestión del corazón, es una cuestión de feeling. Entonces, después de que ya viste todo esto, ya se, noten, ya se documentaron, ya vieron quiénes son sus amigos, ya platicaron con él, ya vieron el código, ya le preguntaron a alguien que es experto en el tema, pues como que la parte analítica ya la cubrieron perfectamente bien. Ya hicieron su chamba, ya hicieron su tarea. Por favor, no los manden a recursos humanos porque esa gente va a correr, ¿no? Pero bueno, ¿qué sigue? Pues tu feeling. ¿Le das o no le das? Es como manejar. Manejar es exactamente lo mismo. De repente, cuando ves una situación difícil, tu cerebro hace una serie de cálculos, pero al final del día, lo que decide no son los cálculos que ya hiciste. Es, ¿te sientes seguro? Dale. Si no, te esperas. Es exactamente lo mismo. Ya lo contrataron. Ya tenemos el primer integrante del equipo. Chido. ¿Y ahora necesitas más gente? Pues habría que ver. Platiquen. Vamos a ver el primer producto mínimo viable, cómo hicimos la arquitectura, cuánto tiempo nos podríamos tardar, cómo lo ves, no sé qué. Si el cuate les dice, ¿podemos tener una primera versión en 3 meses? Dices, bueno, 3 meses. Oye, ¿y si metemos a alguien más que programe? Ah, tal vez la podremos tener en 2 meses. Ah, tal vez si quiero a alguien más, ¿no? Eso depende de cada quien. Hay gente que le gusta decir, sí, 3 meses no hay bronca, y dale, ¿no? Supongamos que quieren más. Hacen exactamente lo mismo que ya platicamos, incluyendo el café, y después del café, incluyen esto. Juntan al team con la nueva persona. Y dejan al team hacer 2 cosas. 1, hacerle tantas preguntas técnicas como ellos quieran y cada uno de los elementos del team va a tener una evaluación de la persona y te va a decir, no, pues suena que sí sabe o no, ese güey nos está choreando, ¿no? Confíen en su gente también, pregúntenle a su gente. Y bueno, ustedes ya hicieron toda su chamba, ¿no? Toda su tarea y demás. Si eso está bien, si eso funciona, ¿cómo Beyoncé tuvo que enseñarle a esta generación? Si a alguien les gusta, póngale un anillo, por favor, ¿no? De verdad, todo tienen que cerrar. Una vez que ya encontraron a las personas correctas, pues contrátenlo o vean qué hacen o alguna cosa ahí, ¿no? Y ya, eso es todo. Realmente no hay como mucho más que pensar en el asunto. Es un asunto de experiencia, es una cuestión de trabajo,
no les va a salir a la primera, de ninguna manera les va a salir a la primera. ¿Cómo podría salir a la primera? Tendrían mucha suerte, podría pasar, pero no necesariamente es así. Una serie de consejos. Lleven el track de su proyecto. Si bien en un early stage del startup no les da dinero para tener un product manager, pues ustedes sean el project manager. ¿Qué hace un project manager? Pues mira, cada día haces una junta de 10 minutos. 10 minutos, ¿eh? 10 minutos. Porque hay un gran problema en este país con el tiempo. Pareciera que es como infinito. No, no, no. Cada minuto cuesta. Y les puedo decir cuánto porque tengo un rate, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, diario 10 minutos. Pregunten cómo va el proyecto. Vean, ¿hay demo? ¿No hay demo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Hay un problema grave? ¿No lo pueden resolver? Salgamos a buscar a los expertos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes una aplicación de Android que se te jodió el asunto, se trabó ahí, ¿por qué no vas y contratas a Enrique Díaz que te la revise un día o dos? Eso sí te alcanza y te va a ayudar, te va a resolver ese problema en el cual estás atorado y ya, tu equipo se sigue. Y es igual con un chorro de gente. No dudes en eso. O sea, no tienen que ser Superman, ni Einstein, ni nada de eso. O sea, preguntar está bien, ¿eh? Contrario a lo que nos enseñaron en la primaria, secundaria, así de, ay, mira ese idiota que está preguntando. No, preguntar está bien porque además están cuidando su dinero, su proyecto y su cara, ¿no? Porque ciertamente está muy bien esto de hacer startups y fallar, un montón de veces porque entonces ya la quinta o la sexta ya va a salir chido. Pero ¿de qué manera fallas, no? O sea, hay que fallar también elegantemente y elegantemente significa haz tu chamba. Pregunta a la gente, haz tu chamba y todo. Entonces, diario, 10 minutos. Una vez a la semana, una reunión de 45 minutos en la cual dices, ok, para esta semana teníamos estos objetivos. ¿Los logramos o no? Sí, no. ¿No? ¿Por qué? No, pues por esto. Y van identificando problemas, van identificando cosas. Alguna vez, yo fui a Harvard a un curso, ¿no? Me dijeron, ah, es que vamos a aprender cómo coachar a alguien en el team, ¿no? Cámara va, ¿no? Entonces, ay, me ven, yo ando a la clasecita, y los videos, y el profesor, y chingón. De todo eso que vi y de todo eso que aprendí, solo les puedo pasar un tip que es increíble. Si yo hubiera podido aprender eso desde más joven, me hubiera funcionado mejor. Y es, tárdate en contratar, es decir, haz toda tu chamba, como lo pudimos ver, pero también si identificas que esa persona no te sirve, pues así, a la calle. O sea, no te esperes, o sea, también no sean canijos, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso? Normalmente es un sistema de 3 alertas, ¿no? En el cual dices, oye, mira, es que creo que no está funcionando esto muy bien. Creo que deberíamos de hacer un cambio así y así. ¿Cómo ves? Probamos a ver cómo funciona. O sea, todos en buena onda, ¿eh? Tranquilos, relajados. Ustedes pueden estar muy molestos, pero ustedes nunca deben de demostrar que están molestos. Tienen que llegar y decir, oye, mira, ¿cómo estás? No sé qué, no sé. Porque tal vez sea un problema de comunicación, tal vez no sea como una situación de mala onda o de huevonés. Puede ser que tiene un mal día o que tuvo una mala semana o cosas así, ¿no? Pero bueno, el asunto es que, pues, vas y le dices, ya si vuelve a pasar otras 2 veces, pues ya vas y lo sacas, ¿no? Pero por eso muchas veces yo les digo, pues no vayan a contratar a sus amigos, ¿no? Porque ustedes tienen un objetivo. Y el objetivo no es hacer amistades. El objetivo no es ser buena onda. El objetivo es bien sencillo. Quiero hacer un producto, quiero hacer una compañía. Si no están tras de su proyecto, si no están tras de ese plan, están fallando ya. Tienen que enfocarse, tienen que pensar, ¿qué es lo que quiero llegar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y qué me está impidiendo el paso? ¿Qué me está frenando? Cuando identifique qué los está frenando, quítenlo, lo que sea. Por eso dicen que los startuperos y startuperas pues no tienen novia ni novio, porque estorban de repente, ¿no? Pero bueno, fuera de eso,
Otro tema interesante en contratación, en cuanto puedan, tengan un project manager de veras, porque esos cuates tienen como más técnicas, más ideas, pueden monitorear todo mejor. En cuanto puedan, tengan un product manager, porque si juegan este juego de game Dev Tycoon, van a ver que uno de los grandes problemas de cuando tienes un producto o un proyecto es que cuando estás acabando la versión 1, ya debes de estar planeando la versión 1.2 o 2. Y entonces tiene que haber alguien de tiempo completo dedicándose a hacer un análisis de cómo contestó la gente a tu programa o a tu preview. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Cómo se sintió? ¿Haces un estudio de mercado? ¿Qué sé yo? Agarran gente afuera del metro, le preguntan cosas. ¿Cómo lo hagan? Ya es otro asunto, ¿no? Pero, pues, investigan eso. Y deben de tener a alguien que les diga, mira, lo que debe tener tu proyecto o tu producto es esto para la siguiente versión. Porque si no, terminan con algo como Word. ¿Alguien ha usado Word? Bueno, Word tiene... La última vez que vi el reporte tenía como 33 mil features. Sí, el editor de texto tiene 33 mil features. Yo nada más escribo, hago bullets, hago listas, negritas, ya. Es lo único que hago. ¡Qué carambas! ¿Para qué se dedicó tanto tiempo en hacer eso? Claro, en el caso de Word les voy a explicar también la otra parte de la historia. En algunos casos hay muchas funcionalidades enfocadas al Departamento de Defensa, al Departamento de Estado en Estados Unidos. O sea, son peticiones hechas y con lana, ¿no? Así de, oye, mira, yo te voy a dar una lana para que esto esté en el Word, ¿no? Pero si ustedes no tienen ese asunto y si ustedes no están haciendo una aplicación de seguridad nacional y si ustedes no están así... No le pongan cosas de más, por favor. O sea, incluso me parece que aquí en la definición, que sería como interesante recordar. Piensen de verdad que menos es más. ¿Por qué? Ustedes han visto esta página, se llama Google, creo. Bueno, cuando empezó, bueno, yo sé que si ustedes nacieron en los 90s, perdón, pero pues no estaba, ¿no? El asunto es que sea súper sencillo, ¿no? O sea, es una página blanca que tiene un letrerito y que tiene una caja de texto y ya. Y ha funcionado, bueno, increíblemente bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gente cuando hace un startup aquí quiere tener 48 millones de features? ¿No? O sea, es un desperdicio de dinero, es un desperdicio de tiempo. Y ni siquiera tenían un equipo para empezar. ¿Cómo definieron que querían hacer las 48 millones de features? Pero bueno, pues después de aburrirlos todo este rato, ¿tiene alguna pregunta o así? ¿Tenemos algún micrófono? Ah, gracias. Bueno, lo mencionaste y es algo que me interesa porque es algo... que me preocupa en mi futuro inmediato, muy inmediato. ¿Qué tipo de cuenta de banco necesitas para un startup? Mándame un correo y te redirecciono con mi administrador. Nunca lo aprendí. Hay gente que hace las cosas mejor que uno. Que esa es una gran enseñanza. Es decir, a veces nuestro ego no nos deja realmente ver las cosas como son. Yo me considero un experto en bla. Y ya. No soy experto en todas esas otras cosas que hace la gente. Por ejemplo, cosas como manejar. Yo sé manejar. Tomé un curso de manejar en nieve y todo. Chido, Canadá, ¿no? Pero si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro. No lo hago. ¿Por qué? Porque mientras no manejo, puedo estar haciendo otras cosas. Es exactamente lo mismo. No te preocupes por eso, güey. No pierdas el tiempo en eso. Consíguete a alguien de tu confianza que tenga idea y va. Porque si no, no va a funcionar. Eso sí, es como dicen los judíos, ¿no? Tú confías, pero tú revisas. O sea, sí, alguien más lo va a hacer, no hay bronca. Pero checa que todo esté bien, que nada más tú y otra persona puedan sacar dinero, todas esas cosas, ¿no? Pero eso es más como de sentido común.
Muchas gracias, ¿eh? Muy padre tu plática. Hola, una preguntota. ¿Qué perfiles ves en un equipo, en un startup? O sea, porque si vas a un startup weekend, por ejemplo, vas a salir con un equipo de 10 personas, de las cuales 6, 5 no hacen nada y como son parte de la idea, no los puedes correr. Pues mantén tus equipos pequeños, güey. Una idea es como muy fácil de tener. O sea, ¿para qué tienes tanta gente? Pero bueno, si tienes oportunidad, yo te recomendaría 4 roles. Entre menos founders tengas, mejor. Porque eso de, bueno, yo estoy ahorita en un muy, muy early stage de un startup que están haciendo como entre Nueva York, San Francisco y DF. Y yo nada más cada vez que voy a las juntas es, no, y vamos a anexar a alguien más para que sea co-founder. Y yo así de, ¿qué? ¿Por qué? O sea, entre menos seamos es mejor, porque nos vamos a volver ricos más rápido. Y tener ideas es más fácil. O sea, tener ideas hay un chorro. ¿Quieres ideas? Cierta aceleradora local agarró e hizo así como, vamos a hacer un reto, güey. O sea, tú manda tu idea y manda no sé qué y paga tanto por entrar y a mejor idea le vamos a dar 50 mil baros. Pues es para conocer ideas, güey. No es para, o sea, no es ni para acelerar a nadie, no es ni para ayudar a, o sea, no es para ayudar ni es para nada de eso. Es para saber ideas. Por eso mi punto de, pues no necesitas tanta gente para tener ideas. Pídeselas, haz un concurso o así. De hecho, por ejemplo, es un recurso muy utilizado, ¿no? El gobierno del DF dice, quiero un nuevo logo, entonces hago un concurso con un primer premio de 30 mil pesos. Pues sí, pero hubo 1,500 propuestas. Pudiste escoger desde 1,500 personas. O sea, eso en equivalente en dinero, haz de cuenta que si te hubieran llevado 1,500 propuestas o anteproyectos, te hubiera costado dinero, un chorro de dinero. Así ya estuviste gratis. Y le pagaste poco al güey que ganó, además. Entonces, bueno, no tengas muchos co-founders, güey. O sea, enfócate, agarra ideas. Yo diría 2, ideal, por si te enfermas. O sea, yo idealmente diría, no, pues 1 y ya. Pero necesitas 2 personas. Mucha chamba, muchísima chamba. O sea, muchísima chamba porque alguien tiene que llevar las operaciones diarias de la compañía. Es decir, tener todas las juntas con el team, ver que las cosas vayan sobre ruedas y así. Y tiene que haber alguien más que salga a irle a vender al tío Slim, a Telefónica, etcétera. O sea, que vayas a como a vender tu producto, tu proyecto, ¿sí? Entonces, necesitas 2 co-founders. Y si me preguntas, necesitas 4 personas más. Necesitas un diseñador, necesitas un programador, necesitas alguien de calidad y necesitas alguien que esté como, pues, ahí en todo. Es decir, de repente vas a necesitar operaciones de IT. Ay, es que resulta ser que la secretaria ya se descompuso el Windows, tiene un virus. Pues hay este pequeño tipo de cosas que o bien las outsourceas o bien tienes a alguien como que está ahí de pivote, o sea, que sabe programar, pero que sabe un poco de diseño, pero que sabe hacer testing de aplicaciones. Pues es que tienes... Es que ese elemento aquí no tiene como nombre, pero yo le llamo a alguien que haga que las cosas pasen. O sea, si tienes atorado algo en tu organización, debes de tener a alguien que tú le puedas decir, oye, allá hay un problema. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, yo, básicamente es más o menos la pregunta, pero una estrategia en particular, si tienes pocos co-founders, son un equipo de 4 personas, pero en realidad te estás dando cuenta que un miembro de tu equipo a lo mejor no tiene esa expertise que tú necesitas, ¿cómo lo negociarías? ¿Cómo negociarías su salida o no sé qué, en este caso, cómo? Eso es más de política. En la política normalmente y en todas las cosas, de hecho, la unión hace la fuerza. De hecho, si tú revisas como el papel moneda gringo o las monedas gringas, dice United We Stand, que es precisamente, si están unidos, van a ganar. Ahí mi recomendación y estrategia es, si son 4 y uno no sirve, se juntan los otros 3 y le dicen que bye. Y ya. Pero, sin que se entere antes.
porque si se entera, entonces va a empezar a hacer política con todos, y entonces vas a tener la mitad que dice que sí, la mitad que dice que no, y ya perdiste. Pero tienes que hacer tus movimientos ahí sí, sin el corazón. O sea, es la regla Harvard, ¿no? Te tardas en contratar y cuando alguien ya no funciona, ya, vámonos. ¿Alguien más? Cuando estás en etapas muy tempranas de una startup, por ejemplo, ahorita partimos de que tienes algo de capital, ¿no? Para sostener o pagarle un equipo. Pero para haber levantado capital necesitas haber trabajado un cierto periodo de tiempo para poder levantar ese capital. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo has solucionado esa parte, ¿no? De, bueno, contrato un equipo, para mantenerlo, pues necesito estar pagando, ¿no? Porque si no, estás llenando de co-founders tu startup para hacerlos socios y, digamos, que corran el riesgo contigo. En esa parte, pues no necesitas a lo mejor tanto capital, pero si los contratas, pues necesitas capital para mantenerlos. Eso depende mucho de tu encanto. E idealmente, deberías de empezar como así. O sea, literal, de verdad jueguen eso porque les enseña un chorro de cosas. Pero si no puedes, porque no programas o no diseñas o lo que sea, te digo que depende de tu encanto porque puedes hacer lo siguiente. Puedes llegar con un diseñador y le dices, güey, traigo este mega proyecto que se puede convertir en así, en una cosa súper chida. Y entonces, pues quiero que empecemos y así. Entonces, pues, mira, no te voy a hacer co-founder. Yo te voy a dar acciones, ¿no? Del 5% en un tiempo determinado. Normalmente, por ejemplo, mis acciones en Accelerator están a 4 años. Es decir, tengo un cierto set de acciones. Cuando termino el primer año, me dan, es a 5 años, me dan el 25%. Y después, cada mes, me dan un 48avo de lo que sobra. Es decir, tú tienes que estar cierto tiempo. Entonces, tú puedes hacer eso. Para no diluir tanto, tú sí puedes ofrecer algo así, que no es co-founder, sino te doy acciones en este periodo de tiempo, si nos sigues ayudando. En el momento que la persona se va, pues le cortas. Y lo único que sucede es, dices, bueno, si duró menos de un año, no tienes nada. Si duró al menos un año, es 25% de lo que te prometí como acciones. Y ya después ya vas contando, ¿no? Ah, duraste 6 meses más, entonces son 6,48avos de lo que te prometí, más, bla, ¿no? Básicamente es eso. Lo otro es realmente que escojas a tus co-founders de una manera cuidadosa. Es decir, yo soy programador, yo lo que necesito es un diseñador. Pues que mi co-founder sea diseñador, ¿no? Porque eso tiene todo el sentido del mundo. No necesitamos contratar a nadie, ¿no? ¿Cómo consigues dinero? Es bien fácil. De hecho, debería haber cursos de eso. Vas a Conacyt, ¿no? Vas a todos estos eventos. Hay gente que quiere invertir dinero. Vas con tu tío rico, ¿no? O le pides a tus cuates, ¿no? O sea, le dices, ¿sabes qué? Ahora en lugar de darme un regalo de mi cumpleaños o de Navidad, ¿por qué no me depositan? No, en serio, funciona, ¿eh? ¿Por qué no me depositan esto en mi cuenta? Porque quiero hacer una startup. Regálenme el capital semilla de mi startup. Y funciona, y jala súper chido. La otra opción es esta cosa como Kickstarter, ¿no? Que tú dices, tengo esta idea súper chingona y quiero dinero, y denme dinero. Y la gente sí te lo da. Pero bueno, allá quieren, bueno, ahí atrás. Hola, soy Gerardo Vega. Tú mencionaste que es muy importante contratar a un PM. Yo te preguntaría dos cosas. ¿Tú contratarías a un PM certificado por PMI o a un PM certificado por su experiencia? Y la otra es 5 características que debe tener un PM importante, rudo, fuerte. Ah, eso está bien interesante. Es que yo parto, bueno, es que es parte de mi historia, yo creo. Yo vengo del mundo este del software libre. Entonces, lo de las certificaciones no me sirve. O sea, en realidad, a mí desde mi perspectiva personal, y esa es mi opinión personal, las certificaciones no sirven para nada. Es decir, veo el código de la persona, veo qué ha hecho, si hizo una aplicación o algo así, la veo y me gusta o no me gusta, ¿no? A ver, decíame el código, a ver si es cierto que lo hiciste, ¿no? Yo no estaría más interesado en certificar o no certificar a la persona. Yo estaría más interesado en ver cuál es la opinión, por ejemplo, de sus antiguos empleadores, ¿no? Preguntarle por qué se quiere cambiar conmigo, me va a pedir acciones, me va a cobrar caro, si me va a cobrar barato, cuál es el giro,
¿no? O sea, ¿cuál es el, dónde está el truco, ¿no? De PM. ¿Qué es lo que yo desearía en un PM? Es una pregunta bien interesante. Yo de un PM quiero que haga todas las juntas, por ejemplo, bien, todos los días sin tiempo, ¿no? Que reporte lo que está viendo, que se meta con todo el grupo, así, que haya esta informalidad. En Estados Unidos le llaman esto one-to-one, ¿no? Que es, yo me junto con alguien un día a la semana y platicamos, ¿cómo vas? ¿Qué te sientes? Bla, 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 ¿no? Es informal. Tú estás midiendo no el desempeño en términos de líneas, sino estás midiendo como el feeling de la persona. Está deprimida, está triste, tú crees que está funcionando, se ve como que ya no está emocionada, mides eso. Yo quisiera que midiera eso, yo quisiera que me hiciera reportes, pero reportes inteligentes, que me diera datos, que me dijera, ¿sabes qué? Fulanito, que lo tienes haciendo cosas de bases de datos, al güey le encanta en su tiempo libre hacer cosas de user interface y le quedan increíbles. Ese tipo de inteligencia, porque el project manager es el que va a estar ahí, ¿no? Y por último, pues que sea buen project manager, ¿no? Que lleve así como la lista de cosas que hay que hacer, qué se hizo en la semana, que me justifique por qué no se hizo, cosas así, que identifique también problemas como los que decía. Este es un blocker, esto no nos va a dejar avanzar. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, si, ¿cómo defines cuándo elegir unir a alguien como un co-founder o en lugar de meter a alguien a tu equipo, outsourcear lo que necesitas? Eso depende, volvemos a lo mismo, de qué tanto quieres diluir tu compañía. Es decir, si tú metes a alguien como co-founder, significa que le vas a dar un porcentaje como de 2 dígitos de la compañía, ¿no? Entonces, si lo puedes evitar, evítalo, ¿no? Si no puedes porque no tienes dinero o lo que sea, pues ni modo. Eso es uno. Dos, tener un empleado que esté apasionado es muchas veces mejor que tener un mercenario. Normalmente un freelancero o un outsourcing lo que es realmente es un mercenario, que realmente no necesariamente va a tener pasión por lo que estás haciendo. Los buenos, lo que va a suceder es que tú le pides, oye, va, el input es A y el output es B y te lo hace, ¿no? O sea, te da un programa que hace exactamente lo que tú quieres. Esos son los chidos. Pero hay gente que no necesariamente va a ser así. Y como muchas veces no puedes monitorearlo diario, sino que lo monitoreas cada mes o cada... no te funciona. Ahora, si ya encontraste uno que te funciona y te funciona bien, no lo sueltes, ¿no? Gracias. ¿Nadie más? ¿Sí? ¿No? ¿Algo? ¿Allá? ¿Quién da más? Buenos días. Acerca de la flexibilidad de horario, yo estoy totalmente de acuerdo con no poner, por ejemplo, hora de entrada, hora de salida. Pero ¿cómo identificas a alguien que va a funcionar bien en esa modalidad? Pues normalmente tienes un repositorio de código común. Entonces vas viendo, cumple con sus tareas cada semana, bien. Está poniendo diario código, bien. Sus compañeros se quejan o no de él, porque eso es bien interesante. Cuando varias personas empiezan a quejar de alguien, tal vez tienen razón, ¿no? Entonces tienes que escuchar el ambiente. O sea, es como tienes que estar monitoreando todo. Pero no solo a un nivel como analítico, de líneas de código, proyecto, sino también a nivel personal. Eso es como la parte más complicada, creo. Entonces, al inicio no te preocupas por ejemplo, cuando lo estás entrevistando, por identificar eso. Si lo puedes identificar tú, está chido. Hay gente que lo puede hacer, hay gente que no, ¿no? O sea, hay gente que de plano es muy sincera y te dice, yo nunca he trabajado así, con el horario abierto, y entonces pues yo tengo que llegar de 9 a 5 y eso es lo que te voy a dar y ya. También tú decides si lo tomas o no lo tomas, ¿no? ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe? Ok, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mauro, y otro fuerte aplauso por él. Los invitamos a que pasen al escenario principal a la conferencia magistral de Bon An, así que pues bueno, nos vemos aquí a las 2. Gracias.